investidura no se puede hacer ni en Bruselas ni en la cárcel, solo se puede hacer en el Parlamento. Y ahí me refería yo cuando apelaba a respetar la decisión de los catalanes. Ni en prisión uno puede ser investido presidente. Tiene que salir, tiene que estar en libertad, al menos el tiempo para poder ser investido. Y luego tiene que estar en libertad para poder ejercer la responsabilidad del cargo que le han conferido los votos de los ciudadanos. Y esto, para mí, pesa más que el peso de las esposas. Si realmente los catalanes quieren que haya ese gobierno, hay que hacerlo posible. Y esto es incompatible con el exilio y con la cárcel.